Hola gente, seguimos jugando Doom 2. Vamos a continuar con los Master Levels. Nueva partida de Master Levels. Bien, tenemos 20 niveles acá que los estuve probando el otro día y hay que jugar cada nivel de manera individual. Eso quiere decir que si yo hago el nivel 1 de ataque, no puedo pasar directamente al canyon, tengo que elegirlo manualmente desde acá. Lo que hace que siempre empieces con de cero en cuanto a armadura, armas, ítems, etc. Lo cual yo creo que lo hace medio como un desafío, básicamente, tener que empezar cada nivel desde cero. Aunque creo que te arman suficientemente rápido como para poder defenderte. No como el Doom normal, donde si te matan y perdés todas tus armas, fuiste. Como siempre, no creo que lo vaya a hacer todo en una sola sentada. Así que probablemente vayamos a dividir varios directos. Wow, ese es el. Ok, voy con puño. Ya había gastado una bala contigo, de escopeta. No iba a gastar otra bala más por ti. ¿Qué te creías, especial o algo? Vaya, vos activaste el ascensor, bien por ti. Ok, ¿dónde rayos salió eso? Estoy teniendo problemas desde hace un par de días con este juego. Donde quiero voltearme, quiero dar vuelta y mi personaje hace un giro completo. Apenas estoy tocando el mouse y hace un giro completo. Y yo no le cambié la sensibilidad, así que no sé por qué es. Ven, 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 ven. Toma. Está buena esa la super escopeta para esas ocasiones. Acá. Sí. Ahí no sé si puedo entrar. Y acá hay un portal, pero creo que. ¿Ves a lo que me refiero? Me quise girar para mirar atrás y mi personaje creo que hizo un 360 ahí. Terminé mirando de vuelta hacia adelante. Es como que toco así y ya estoy mirando para adelante. Y muevo el mouse. Apenas. Y ya le bajé la sensibilidad. Está en mínimo, creo. Estoy seguro. Pero sí, está costando un poco. ¡Oh! ¡Ay, rayos! ¡Saliste vos! Okay. Demonio, ven aquí. Chao. Bastante recto este nivel. No creo que sea un nivel largo. Puede ser un poco como. Rayos. Un poco complejo, pero no largo. Oh, cómo te drenan la vida esos. Ven aquí, ven aquí. Imp, imp. Rayos, quise silenciar eso y no pude. Ah, no importa. Vamos. ¿De dónde estás atacando vos? Ah, me olvidé ese mancubus. Okay. Tarjeta roja. Tarjeta roja. Uno. Dos. Oh. Tres. Y creo que por acá hay otro. Cuatro.
¡Wow! Tarjeta azul. Y creo que acá no hay nada más. Eso no es bueno. Caja de misiles. Misiles. Y acá no hay nada. Bueno, voy a tener que acostumbrarme a esto de dar un giro de 360 todo el tiempo. Espera, espera. Ahí se le pone la mira en rojo. Ahí. Ok. Igual no importa las municiones porque no quedan de un nivel a otro, así que puedo darme el lujo de gastarme todo. ¡Ah, lo maté! Pensé que no lo había matado. Ok, me siento mejor ahora. ¡Wow! ¿Vos? ¿Qué onda con vos? Solo visible para moderadores. El modo escudo está activado. ¿Qué es el modo escudo? Desactivar. No tengo idea de qué es el modo escudo. Escudo. Tarjeta azul. Oh, rayos, no. Ustedes no. El pen elemental. Boom. Maldita, ¿no? Creo que es el que más odio. Ese, junto con el Archville. Son los que... enemigos que creo que más odio en este juego. Boom. Vamos también. Había un arma de plasma aquí. Maldito bicho con su seguidor. Y el Revenant también. Ahí está otro, el Revenant. Cuando está muy lejos y con seguidor, son re molestos. Me acuerdo que en el último nivel del Doom 2 era el que más. Era como un francotirador ahí. Literalmente. Estaba en un lugar donde yo no lo podía atacar y él me tiraba el seguidor. Tras seguidor, tras seguidor. A esta parte me acuerdo, sí, me acuerdo. Acá está el mancubus encima. Y ese es el portal que decía antes. A ver, de vuelta vamos. Por aquí es. Yo sé que estaba el arma de plasma en este nivel. Por acá. Ahí está. ¿Cómo no la vi antes? Bueno, qué bueno. Mejor que haya vuelto. A ver si los puedo matar desde acá. Hay un mancubus por ahí, lo sé. Bien. Además es el final del nivel, así que no tiene sentido que me guarde nada a esta altura. Puedo usar todo lo que tengo.
y no le di a un solo barril. Acá hay uno. Me acordaba de este que estaba acá. Y creo que hay un demonio más aquí arriba. Ah, no, ya lo maté, cierto. Se ve que maté por la ventanita. Chao. Entonces, vámonos de acá. El final del nivel. Entre, güey. No bate. En la apertura siempre la oportunidad a la luz. ¿Qué? ¿Por qué? Muy bien. 100% en todo. Y acá está esto. Que decía, no puedo... Me regresa a este menú, tengo que seleccionar el siguiente nivel desde cero. Sin armas. Ah, me acuerdo de esto. Sí, me acuerdo de esto. Vamos a agarrar esto aquí, porque está este demonio acá. Chao. Bueno, al menos al haber hecho los niveles ya el otro día, tengo memoria un poco de lo que hay que hacer. A dónde hay que ir. Y los enemigos que pueden haber. Recuerdo acá que hay que explorar bien todo porque te puedes quedar sin munición en este nivel rápidamente. Bien. Acá hay uno con Machine Gun Heavy. Vamos a subir por aquí. Bien, y un demonio por acá. Chao. Bien. Creo que con eso está bien. Ah, espera un momento. ¿Está vivo todavía? No le maté. ¡Ay! Me olvidé de esto. Me olvidé que esto bajaba. No quería bajar. Ah, pero un momento. ¿Vuelve a subir? No sabía que volvía a subir. Ok. Porque creo que por acá me olvidé... Me olvidé de más munición. Si subo por aquí. Acá. Más munición de escopeta. Importantísimo. Y... Creo que hay uno más. No. Está la llave amarilla, que es el final del nivel. Pero antes... Ok, ¿cómo me cansaste? Chao. Ah, eran dos. Chao. Listo. Puerta azul. Creo que hay demonios ahí arriba. Y no, no tengo la super escopeta. ¡Rayos! Ok, los demonios. No quería bajar todavía, pero bueno, ya estoy aquí. Chao. Al menos el lado bueno de... ¿Puedo volver a subir? Sí, puedo volver a subir. El lado de bueno de no conservar las armas de un nivel a otro es que no me siento mal al derrochar munición. Me empezaré a sentir mal cuando me esté quedando sin munición en medio de un nivel y no al final.
se podía hacer. Y no era eso, sino... Creo que puedo subir por acá. Bajar por acá. Y si voy por aquí. Y me caigo al río de ácido. Y me muero. No, no era eso lo que quería hacer. ¿En serio me muero? No hay forma de volver a subir. Chau. Casi hago lo mismo de antes. ¡Ay! Bien, y esto era lo que venía a buscar. ¿Dónde rayos saliste vos? Listo. Ok. Ahora trataré de tirarme por acá. ¡Ay, hay demonios! La verdad no sé si me conviene ir por ahí. O sea, no hay nada más, un botiquín y un par de demonios. ¿Para qué ir a molestar si no me están molestando a mí? ¿Para qué ir a molestarlo yo a ellos? En cambio, ustedes están en mi camino, así que a ustedes sí los voy a molestar. Chau. 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 Wow, creo que le di. Se le hice percha. Chau. Ay, no. ¿Qué fue? Ay, rayos. Hay uno acá. ¿Ahí dónde viene ese? ¿Dónde está atacando? Ni lo veo. Ah, está allá arriba. Está ahí. 40. ¿Lo maté? No sé si lo maté. Bueno, sigamos. Casi me hace percha. Esos te comen la vida al toque. Tengo llave roja. ¿Puedo ir por ahí? ¿O puedo venir por acá? Acá sé que hay muchas de esas almas flotando. Chau. Chau. Creo que le di. No sé si está muerto, pero creo que le di. Bien. Ahí está, una. Creo que deberían haber más. Bueno, no importa. Y acá estoy volviendo por donde vine. Ahí están. Bien. No sé si hay algo más allá abajo. Bien. Y acá sé que hay un revenant. Chao. Bueno, no sé si me conviene guardar. Queda un poco de nivel por delante. Esto es un poco más largo que el anterior. Y lo que se viene es más difícil ahora. ¿Qué armas tengo? Bien. Creo que tendría que haber agarrado el... El lanzamisiles, pero... Creo que esto está. Listo. Listo. ¡Oh, rayo! ¿Sobreviviste a un tiro de escopeta? A quemarropa. Bien por ti. Vamos por acá. Y sé que acá arriba hay dos enemigos más. Junto a la llave azul. Vamos a bajar. Y esta es la parte en la que se pone difícil.
No sé si le estoy dando. Creo que no. Chao. 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 Ok. Poco de vida acá. Esto está bueno, la catarata de ácido. Nada. Pistola de plasma, ni siquiera tengo el arma de plasma. Creo que estaba por acá. Ahí. Tengo llave azul y roja. ¿Dónde? Habían dos puertas azules. Una estaba por allá. Ah, sí, ya sé. Es al principio del nivel. De hecho, podría haber ido por ahí. No importa. Vamos por acá. Ok. ¿Quién fue? Y acá, si mal no recuerdo, hay un caballero. Ok, ¿por qué? Ok, ¿por qué no ten... La de plasma no le daba la de plasma. Bueno, ahí. Eso fue un desperdicio. Ahí está ese. ¡Uy! ¡Lo mató al otro! Mató a su propio compañero. Lo hizo polvo. ¡Ay! Me había olvidado de... Ese sí me olvidé que estaba. Tengo bastante plasma igual. Me había re olvidado que estaba ese. Aquí creo que no, ese no creo que pueda bajar por ahí, no sé por qué querría bajar por ahí. La catarata de ácido. Uy. Y estamos llegando al final del nivel. Creo que te puedes ir por ahí, pero mejor vengo acá por la llave amarilla. Agarramos esta de botiquín, no sé por qué razón, si no me lo puedo llevar al siguiente nivel. Y terminé el nivel sin matar al último. Ningún solo secreto. Bien, Catwalk. Este nivel no lo recuerdo tan complicado. Y un poco tedioso tal vez. Chao, justo, empezó a disparar. Bien, no, no tienen tanta vida esos. Esos, de hecho me complicó un poco más matarlos a esos que... Al grandote. Ahí está, eso. Acá. Y por eso este nivel se llama Catwalk.
Creo que hay tres portales abajo si uno se cae. ¡Rayos! Ok. Dame eso. ¿Cómo me quedé sin balas? ¿Cómo me estás diciendo que me quedé sin balas? Ah, claro, ahí está esa columna amarilla. Hay que ir visitando cada uno de estos pasillos que se abrieron. Creo que acá hay otro. De vida, estoy en la cuerda ahí. Y no puedo volver a subir. ¿Eso qué habría? No sé. Ah, bajaba eso, ok. Ok, chao, me mataron. Pero, ¿por qué abriría la puerta? Se estaría alejando, ¿no? Acercando donde estoy yo. Creo que ese switch que toqué antes abría algo por acá. No es un nivel largo, es tedioso, pero no largo. Acá, esto. Esto se abre. Yo sé que se abre. Y ahí no creo que sea. Acá. Voy a ver de vuelta. Switch. Sí. Sí que no era eso. Tengo la llave amarilla, vamos por acá. ¡Ok! Le pifié el primer tiro y el otro me mató. Me sacaron bastante vida. Bien, no sé por qué estoy teniendo tantos problemas con este nivel. No lo debería estar teniendo. De hecho, el nivel siguiente es más complicado. Es raro si sé que tengo dos balas más que la última vez. Tenía más balas que la última vez y me mataron igual. ¿Cómo es eso posible? Ah, creo que ya sé lo que está pasando acá. La última vez que jugué ese nivel en el directo pasado, que no estoy haciendo ahora, es que me estoy mandando por acá. Bien. Pero la última vez, creo que fui para el otro lado primero, aunque no puedo avanzar por acá, sí hay ítems que puedo recoger. Y probablemente sea munición. Y esto no es bueno. De hecho es molesto, ¿no? Ajá, además hay blindaje. Y más, y acá. Por eso me estaban matando. Igual creo que lo podría hacer, pero me estaba quedando sin munición muy rápidamente al ir por el otro lado primero. Ahora sí. Ya está, estoy armado. Rayos. Dale, sube, sube, sube. Ay, no te puedo creer. Esto está hecho para probar la paciencia del jugador.
¡No! Ok. Bien, llega. Chao. Ok, ¿de dónde rayo vino eso? Ah, vos. No sé qué abre. Ni idea qué abre. ¿Habrá abierto eso? No sé por qué me interesaría. Ah, tengo la llave amarilla, cierto, me olvidé. Casi me caigo. No tengo la llave amarilla, tengo que ir por la llave amarilla. Ahí. Vamos. Bueno, cráneo amarillo. Creo que acá hay un Pain Elemental, si mal no me acuerdo. Que puede ser un poco molesto. Chao, listo. Ahora, hay un portal ahí, pero no puedo llegar. Creo que hay un portal allá abajo también, pero no sé cómo llegué la última vez a eso de ahí. Ajá, y ese portal te trae de vuelta acá arriba. Bien, entonces tiene que haber alguna forma de llegar hasta eso. Y creo que corriendo no es. Desde arriba tal vez. Desde arriba tampoco. ¿No hay un switch acá? ¿Qué? Y si me caigo del lado derecho, creo que muero. Y acá no hay nada más. Bien, ¿qué fue lo que hice la última vez? No recuerdo que haya tenido problemas para agarrar esa cosa y meterme en ese portal. Así que acá hay algo más. Y creo que tiene que ver con esa área que no exploré. Ahí está el final del nivel, eso sí lo sé. Acá. Sé que esto tiene que bajar. ¡Ah! ¡Momento! ¡Claro! Tengo la llave amarilla, me sirve para esto de acá. ¡Ahí está! Me había olvidado de esto. Otro Pain Elemental más, genial. Bien.
serio? Pensé que te había pifiado. Y ahora tengo que bajar esto y... Aquí. Y ahora puedo meterme ahí por acá. Llave roja. No recuerdo exactamente, pero cómo bajar esto, pero sé que se puede bajar. Si vuelvo por aquí, que okay, esto está abierto, pero esto es la llave roja al final de ese pasillo. Entonces, ¿para qué era ese portal? Lo único que hizo fue traerme de vuelta al principio. ¿Cuál es el punto entonces? Bien, este portal entonces siempre te conduce ahí. Ah, no, no. Este portal te conduce acá con el cráneo. Después ahí hay otro portal que te lleva al principio. Así que entonces tengo que hacer algo acá. Más que seguro con ese, con eso de ahí. Pero ¿cómo lo agarro sin caerme? Acá abajo no hay nada, y esto no lo puedo bajar. Jeje, me voy a morir. Bien. Y no creo que pueda llegar de acá corriendo. ¿No? Y esto te lleva de vuelta acá. Bien. Recuerdo agarrar eso de ahí. Y... Ok. Bueno, esto es... Esta es la muerte. Caerte ahí es... literalmente muerte. Bien podría no estar el lacio y directamente matarme. Bien. Un momento. No, no activé ese switch. No activé el switch que estaba ahí. Me caí de vuelta. Ahí está. Entonces, para eso era ese switch. ¡Rayos! Está bien, esto es lo último del nivel, así que... ¡Fuera todos! Listo. Y ahora la llave roja, ¿cómo rayo la agarro? La llave roja es por acá. Ahí está. No sé cómo se baja esto, supongo que debe tener algo que ver con la habitación con los varones, pero no estoy del todo seguro. Y hagamos esto rápido, ignoremos a todos los enemigos que hay. Y directo a la salida. Listo. Vaya, me costó bastante ese nivel, no sé por qué. Creo que es porque no estaba yendo por las armas al principio. Okay. No recordaba esto, que te teletransportaron. ¿Por qué estás vivo?
Y el final de este nivel, si mal no recuerdo, está acá. Ahí, ese es el nivel, el final del nivel. Okay, ¿cómo estás vivo todavía? Bueno, no sé si me conviene ir por ahí todavía. Esto conduce al mismo lugar. Entonces, creo que es con esto. Tengo que ir por algo primero. Muy bien. Calavera roja. Y esto es una prensa, así que yo me acuerdo que eso te aplasta. Ok, no me acordaba de eso tampoco. Ahí estoy con la vida. ¿Eso de dónde vino? ¿Por qué la mira se me está poniendo roja y no veo al enemigo? No, creo que hay enemigos allá abajo, pero no los veo. Bueno, este mató al de frente, el de frente, y el de acá mató a ese y yo maté el que quedó. Puerta roja. Okay. Eso entonces la calavera roja primero. Y acá hay una puerta que está la calavera roja. No me acuerdo dónde... Ah, sí, ya dije dónde está la salida. Pero creo que necesito una llave amarilla primero. Y no conseguí ninguna llave amarilla. La llave roja está ahí. Hay dos puertas rojas acá. Y acá. ¿Cómo? Antes de meterme por el río de ácido, sé que tengo que hacer algo. ¡Ah, acá! Muy bien. Llave azul. Creo que la puerta que decía era al final del río de ácido. Requiere una llave azul, me parece. Rayos, tres escopetazos para un imp. Dos. Ok, dos.
Y acá está la escalera más chiquita de Doom que he visto, al menos. Está bien, está esto. Y está esto. Voy a guardar porque no sé dónde lleva cada uno. Bien, este, ¿dónde me llevo? De vuelta al principio, ok. Entonces usemos este. Y ahí está, la calavera roja. Okay, capaz antes de ir por acá, tengo que ir por otro lado primero. ¿Qué transporta por acá? Ah, sí, me acuerdo de esto, era... Creo que acá morí un par de veces, me caí y creo que no... Podés volver a subir. Tal vez esto abrió algo por el otro lado. Ahí podés volver a su... No, de hecho necesitas ese teleport para salir. Dice percha. Y acá recuerdo esto. Ay. Ah, claro, hay que ser rápido acá. Listo. Llave amarilla y me parece que eso ya es la salida. Me acordaba de eso, es... No sé si los otros Switch se pueden abrir así, pero creo que ese es el primero que intento. Pues si no, no podías pues salir por acá. 100% de los secretos, bien. Bueno, vamos casi una hora de directo. Creo que lo voy dejando por acá. Hicimos... Ese nivel se llamaba The Combine. Podría hacer un nivel más. Y capaz... dividir en 4 sesiones, pero no sé cómo son los siguientes niveles. Capaz hay ya niveles que son más largos que otros, así que vamos a terminar acá. De Fistula va a ser el próximo nivel. Ah, dejando como siempre, espero que les haya gustado, se hayan divertido. Nos vemos en la próxima parte de Doom, de Master Levels. Vamos, gente.